es que busquemos fósiles excavando en cualquier lado. El método de búsqueda de los paleontólogos se basa en recorrer cuidadosamente el terreno elegido. Y ese terreno es el que los geólogos, con sus estudios previos, han determinado la antigüedad que nos interesa. Esto podría ser un hueso de un animal chico, pero también podría ser una pequeña astilla de un animal grande, de un dinosaurio completo. Habría que seguir a ver si encontramos otra astilla. Lo que debemos hacer es ir siguiendo los rastros, estas pequeñas astillas, siempre corriente arriba, porque sabemos que la lluvia la fue arrastrando hacia abajo. Entonces hacemos el camino inverso. Esto parece ser la cabeza de un hueso completo. Vamos a seguir. Si tenemos parte de un hueso como una cabeza de hueso y abajo había astillas de un hueso más grande, podría ser que tengamos más de un hueso y no solo uno. Vamos a ver. Acá hay muchas más astillas. Ahí está. Ahí está el hueso. Se ve que es un hueso grande, porque acá tenemos solamente un extremo que está muy, muy roto, muy barrido. Acá la superficie está toda craquelada por el efecto del viento, de la lluvia. Y por ahí hay otro. Acá hay más pedazos. Y están en su lugar. Acá esto es parte de algún hueso. Tal vez continúe hasta acá. Entonces tenemos por lo menos dos huesos. Tal vez haya algo más por aquí. Así que creo que es un buen lugar para excavar. Parece que no estaba tan bueno como pensaba este dinosaurio. Pasaron muchos años en que estuvo expuesto a la lluvia y al viento. Probablemente cientos de años hace que se está destapando. Y lo que está incluso enterrado ya está roto. Si bien están dadas todas las condiciones para extraer este dinosaurio, no creo que sea conveniente seguir invirtiéndole tiempo. Conviene invertir el tiempo en buscar algo que esté mejor preservado. Marcelo Martí es biólogo. Desarrolla técnicas bioinformáticas para tratamientos personalizados contra la tuberculosis. Fue reconocido por el MIT como uno de los 10 jóvenes innovadores en ciencia y tecnología más destacados de Argentina y Uruguay. El invitado de hoy a Científicos Industria Argentina para mí tiene una connotación particular. A Marcelo lo conozco desde hace 15 años. Más o menos. Más o menos. ¿En qué año cursaste la materia? 98. 1998. Marcelo era la primera materia de la carrera. Era la primera materia de la carrera. Análisis 1. Análisis 1. O sea, fue alumno de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA hace 14, 15 años. Haciendo lo que era la primera, en ese momento, la primera materia de su carrera. Terminaste siendo doctor en biología. Licenciado en biología, doctor en ciencias químicas. En ciencias químicas. Sí. ¿Te doctoraste en ciencias químicas? Me doctoré en el área de química porque mi director, viste que en la facultad tiene el doctorado, cada departamento tiene su doctorado y mi director era químico. El departamento de química. ¿Quién fue tu director? Fueron Darío Strin y el doctor Fabio Doctorovich. Y la vida lo llevó por algunos caminos, pero siempre en exactas. Siempre en exactas, sí. Siempre en exactas, asociado a exactas, siempre con el corazón en exactas. Pero en lugar de que diga yo por qué te convocó la producción, por qué queríamos que vinieras hoy,
No fue por esa razón, porque si no yo hubiera tenido que invitar a más de 10.000 alumnos que pasaron por alguna de las materias con las que estuve al frente. Pero te llamamos por una razón particular, porque hace muy poquito tiempo te distinguieron de una manera singular. Sí, la revista, el Instituto Tecnológico de Massachusetts tiene una revista que se llama Technological Review y todos los años dan unos premios que se llaman TRT35, que son para jóvenes emprendedores de menos de 35 años y que supuestamente tienen alguna idea innovadora. Por ejemplo, ganadores anteriores del premio son el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, o el creador de Google, que en general están asociados a la tecnología, pero últimamente lo están haciendo también en ciencia. Y tienen ediciones locales en distintos países. Cubren actualmente más de 20 países. Y este es el primer año que se hacía en Argentina, Uruguay. Y bueno, ayer tuvimos la ceremonia de entrega de premios donde distinguieron a 10 jóvenes emprendedores argentinos, entre los cuales fue muy grato ver que habíamos 3 investigadores del Sistema Científico Nacional, 3 investigadores del CONICET. Sí, yo que era investigador, nosotros dos chicos, uno era becario doctoral y el otro estaba en el proceso de ingresar a la carrera de investigador. Ahora, ¿qué es lo que primero, qué trabajo hiciste, qué innovación hiciste que mereciera un premio semejante? Bueno, esa es una pregunta que yo me vine haciendo desde el momento en que me enteré que había ganado el premio y todavía no la pude resolver. Digamos, un poco charlábamos con los otros chicos que son científicos ayer en el premio, que el trabajo científico es un trabajo por ahí mucho más incremental, mucho más continuo y gradual, que donde por ahí no hay una innovación repentina que cambia. Digamos, uno tiene una idea, pero la tiene que llevar, digamos, que llevar a cabo, y eso te puede llevar años de hacer experimentos. Y yo creo que lo que se valoró, en particular en mi caso, quizás fue el haber hecho una carrera científica que, digamos, en términos objetivos, muchos de mis colegas suelen decir, es bastante exitosa, quizás en un corto tiempo, y haber podido juntar experiencia y, digamos, expertise de distintas áreas para cristalizarlos en tener un laboratorio propio que se dedica a hacer bioinformática, que es una de las áreas, digamos, hacer bioinformática, que es una de las áreas identificadas como área de vacancia por el Ministerio, en donde hace 10 años en la Argentina no había nada, y donde ahora hay un pequeño, digamos, núcleo. Hemos creado la Asociación Argentina de Bioinformática hace 4 años. Este año fue el tercer congreso de la Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Computacional. Y bueno, creo que... Decirlo despacito, entonces, bioinformática y biología computacional. Sí. Contanos qué es. Bueno, hace, digamos, en el siglo, digamos, con el cambio de siglo, la biología, en parte, podemos decir, sufrió un cambio de paradigma, porque se convirtió en una ciencia digital. Con la secuenciación de los genomas, digamos, el genoma está escrito en un alfabeto de 4 letras, y después las proteínas se escriben en un alfabeto de 20 letras, y con las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, todos conocemos, mucha gente conoce lo que fue el proyecto Genoma Humano, que consiste en leer, en escribir ese libro, todas esas letras. Y bueno, todo eso se puede digitalizar, digamos, y en la era digital, eso genera una gran cantidad de datos. Digamos, hoy en día tenemos los genomas del humano, del ratón, se está completando el chimpancé, de un montón de bacterias. Toda esa información digital hay que convertirla, hay que analizarla y hay que convertirla en conocimiento. Ahora, ¿analizarla significa qué? Exactamente. La bioinformática lo que trata es de, utilizando herramientas de la computadora, tomar esa cantidad de datos y convertirla en conocimiento biológico, ya sea en proponer nuevos experimentos, proponer soluciones a problemas que, digamos, que no se conocían las soluciones, o cualquier otra cosa a la que uno pueda acceder, digamos, como ese mega análisis de gran cantidad de datos. Digamos, extraer, digamos, información útil, conocimiento de esa cantidad de datos y transformarlo, sí, primero en conocimiento, y eventualmente ese conocimiento se transformará en tecnología, y esa tecnología se transformará en productos o en servicios. Eso es, y digamos, la bioinformática es la disciplina que almacena, procesa, analiza esa cantidad de datos. O sea, en principio, en algún momento un laboratorio de biología podía contener o ocupar o albergar únicamente biólogos, pongamos. Biólogos, sí. Químicos, bioquímicos. Quizás. Pero no necesariamente había gente que venía de la computación, de la matemática, de la ingeniería, física, etc. O sea, en este momento empieza a aparecerse cada vez más que empiezan a indiferenciarse las ciencias. Que antes, en un momento determinado, eran indiferenciadas,
Después empezaron a focalizarse y a dividirse los grupos y ahora parece como que otra vez empieza a indiferenciarse cada vez más. Contame tu reflexión. Sí, de hecho, lo que planteas es muy cierto y en el caso particular de mi grupo, yo, por ejemplo, tengo 4 o 5 becarios, depende de cómo los cuentes. Uno es químico, tengo un becario que es biólogo, tengo una becaria que es física, tengo un becario informático, o sea, en el mismo laboratorio y conviven, y cada uno aporta su experiencia, su manera de ver las cosas, su manera de hacerse preguntas, y si uno quiere trabajar en este área se requiere de alguna manera de esa integración realmente trans o interdisciplinaria, porque los problemas son complejos y requieren manejar soluciones complejas. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando con Marcelo Martí e inmediatamente volvemos aquí en Científicos Industria Argentina. Después de la pausa, seguimos conversando con Marcelo Martí, reconocido por el MIT como uno de los 10 jóvenes innovadores en ciencia y tecnología más destacados de Argentina y Uruguay. Ya volvemos. Como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones, tecnología para satélites y para viviendas económicas, cultivos resistentes, nuevas fuentes de energía renovables, medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, chagas. CONICET, argentinos en las cosas.